Cuando ustedes adquieren estos labiales, les van a llegar así en estas cajitas súper, súper elegantes y llegan también así bien, bien protegidos. Como un dato extra, chicas, en estos nuevos tres últimos tonos que adquirí en campaña número 8 de Velcor, puedo ver en la parte de acá abajo de que ya cuentan con la fecha de expiración. Y cada uno de los labiales pues trae aquí en la parte de abajo la fecha de caducidad y se me hace perfecto. Lo que no he comparado es si pues en la etiqueta también trae la fecha de vencimiento. Pues la verdad no trae la fecha de vencimiento directamente en la etiqueta del labial, pero dice que vence en el 2020. Entonces, chicas, dice que este labial es un labial líquido de larga duración con efecto mate que contiene 7 gramos que al convertirlo en onzas serían 0.24 onzas. Pasándonos ya directamente al empaque de estos labiales, pueden ver ustedes la belleza del empaque. Es un empaque así de tipo acrílico, súper súper elegante, y esta línea Infinity Absolute se distingue porque la tapita es en color dorado. Por la parte de acá podemos ver el sello súper súper elegante o la marquita de Level. Y por la parte de abajo trae su etiquetita con el nombre del labial. Y por la parte de adelante trae el logo de Infinity Absolute de Level. Y también trae estas pequeñas letritas por la parte de atrás. Por el reflejo de la luz y por el efecto metalizado, pues tal vez no se llega a apreciar de una mejor manera. Pero aquí adelante únicamente dice Level Infinity Absolute, que es la línea a la que pertenecen estos labiales. Y atrás dice lo mismo que decía en la cajita, labial líquido de larga duración con efecto metalizado. Lo dice en inglés y en español. Ahora, chicas, les voy a mostrar el aplicador de estos labiales. Es un aplicador así tradicional, de esta punta como de esponjita. Es en un tamaño regular, diría yo. Y aquí me traje un labial de los de Studio Look de Sison para que ustedes puedan ver en comparación el tamaño del aplicador. Podemos ver claramente, chicas, que el aplicador de labial Studio Look de Sison es más pequeñito que este otro de los Infinity Absolute. Y esto, chicas, me gusta bastante porque siento que al ser el aplicador así de un tamaño normal y regular, no cuesta tanto la aplicación del producto en los labios. Entonces, chicas, ahora les voy a platicar un poquito de cómo ha sido mi experiencia utilizando estos labiales. Y estos labiales, chicas, para nada son incómodos de llevar. Siento yo de que tienen ese efecto perfeccionador de labios que hacen que tus labios se vean un poquito más parejitos, más suaves, y no te alborotan pues tanto, tanto, tanto la resequedad de los labios. Eso sí, chicas, no les voy a mentir, no les voy a decir de que para nada se sienten resecos, que no. Sí resecan, pero en una mínima, mínima cantidad, o es mínima la sensación de resequedad que te da en los labios. En cuanto a duración, pues también los he llevado durante mucho, mucho tiempo y son unos labiales preciosos, chicas. No se descascaran así feos, no se caen a pedazos. Eso sí, va a depender mucho de qué tanta grasita pues tenga la comida que ingieras y qué tan pesada sea la comida. Es una línea, como les digo, chicas, de labiales que disfruto bastante. Pigmentan excelente, tienen unos colores bien, bien originales, y eso lo vamos a ver ya a continuación.
siento que no son colores pues repetitivos y son colores únicos. Y entonces, chicas, espero que no se me esté pasando pues ningún otro dato. Les voy a dejar el precio de estos labiales, pero esto va a depender mucho de qué país pues ustedes me ven en este momento. Y si hay en el momento oferta de esta línea de labiales en el catálogo. Pero por lo general aquí en Guatemala cuestan 124 quetzales, que al cambio del día de hoy pues vendrían siendo unos 16 punto algo de dólares. Entonces, chicas, son labiales un poquito elevados de precio, son labiales caritos, pero siento yo que lo valen. Todo, chicas, desde el empaque, la pigmentación, la variedad de tonos y cómo queda ese efecto metalizado pues en los labios, siento yo que lo valen. No son labiales extremadamente caros y si los logramos conseguir pues en oferta, mucho mejor. Entonces, chicas, espero que con esto no se me haya quedado pues ningún aspecto fuera, y déjenme pensar el retirado de estos labiales. Sí, ya se me estaba olvidando contarles del retirado. Es difícil, chicas, retirar este producto con el desmaquillante de Level, pero no es así como que del otro mundo. Para mí, a mí me encanta que me cueste pues retirar el producto, porque pues ya en la noche tú llegas y te desmaquillas y ya agarras el desmaquillante y te haces así y ya. Pero esto es muy bueno, chicas, porque quiere decir de que esta fórmula pues tiene muy buena adherencia a los labios y no se te va a caer pues con tanta facilidad. Les digo que no cuesta mucho pues la retirada, pero no es una retirada así fácil, y yo les recomiendo ampliamente que utilicen siempre un desmaquillante bifásico para que les ayude a retirar de mejor manera estos labiales. Hasta el momento, chicas, ninguno de ellos pues también me ha quemado los labios. En ningún momento, ni esta línea ni la normal de labiales mate. Ninguna me ha quemado los labios, no he tenido ninguna reacción alérgica a estos labiales. Entonces, hasta aquí mis pensamientos, mis experiencias personales. Cuéntenme ustedes en los comentarios cómo les ha ido al utilizar esta línea. Y si de repente pues también se me pasó algún dato, pues déjenmelo en los comentarios para que sigamos pues alimentando esta reseña. Ahora sí, nos vamos a ir directamente con la aplicación, porque yo sé que muchas de ustedes pues están aquí en este video para ver la aplicación de esta hermosa línea de labiales metálicos de Level. El siguiente labial que me voy a aplicar, chicas, es el tono Sunset Rose, y este labial siempre he dicho que es mi labial de la buena suerte, ya que me llegó sin los logos de Level ni las letras pues que dicen aquí enfrente Infinite Absolute. Se me hace un labial súper especial, único, y sí, obviamente pues viene con defecto de falla. Pero qué raro pues que a mí me haya tocado y no lo quise devolver porque siento que es de la suerte.
El catálogo nos indica que debemos dejar secar estos labiales durante 15 minutos, pero la verdad siento que no es necesario esperar tanto. No se sienten pegajosos, chicas, durante el tiempo que duran en secarse y para mi opinión, pues duran aproximadamente, si mucho, unos 10 minutos en tomar ese acabado mate en los labios. Para nada, es una fórmula pegajosa, nada que ver. Se sienten súper cómodos en los labios y únicamente debes de esperar 10 minutos para lograr ese efecto mate indeleble en los labios. ¿Y qué más les puedo contar acerca de esta hermosa colección co-creada con la actriz y cantante Maite Perroni? Se sacaron un 10, chicas. Las personas de Level se sacaron un 10 con estos labiales. Ustedes ya los acaban de ver en acción. Son una belleza, se aplican como, no sé, como mantequilla en los labios. Y lo último o el último dato que quiero compartir con ustedes serían mi top 3 de labiales favoritos. Definitivamente, chicas, uno de ellos debe de ser el tono Burgundy Glaze. Ustedes saben que yo soy amante de los tonos pues fuertes y así, color vino, y este tono, chicas, debe de ser uno de mis favoritos. El siguiente, yéndome un poquito más por los tonos suavecitos, chicas, voy a escoger este precioso tono Urban Rose. Yo no sé qué tiene este tono, chicas, que me enamoró tanto. Yo no soy de tonos así súper súper suavecitos o bajitos, pero este tono, chicas, es una belleza y seguiría mi segundo favorito de la colección. Y ya por último, chicas, con el labial que decidí quedarme, este, chicas, que es el Cerise Passion o Cerise Passion, pues la verdad no sé cómo se pronuncia, pero yo le voy a decir Cerise Passion. Es una belleza. Este labial ya se me terminó de secar completamente en mate. Y para nada, chicas, quedan pegajosos, quedan preciosos en los labios. Y simplemente, chicas, estos labiales sí o sí deben de estar en la colección pues de nosotras las loquitas por los labiales. Bueno, chicas, y esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a todas las que se quedaron hasta el final conmigo. Espero de todo corazón de que este video les sirva como una guía para que ustedes puedan elegir los tonos que más les gusten. Yo me despido con un beso.
enorme para todas ustedes y no se olviden que las quiero muchísimo y será próximamente en el siguiente video aquí en mi canal. No se olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que están en la cajita de información y hasta luego. ¡Adiós!